Hola amigos, pues acabo de comprar esta pistola. Es una llave de impacto de la marca Adverse. Pues vi distintos videos y reseñas para ver si se adaptaba a mis necesidades. Ya la estuve calando unos días y la verdad es que me sorprendió, porque si quita los birlos de mis carros, de mi camioneta. Y pues les voy a hacer algunas pruebas. Yo no tengo torquímetro ni nada de eso, pero lo voy a hacer pruebas quitando algunas tuercas. Viene con su pila y un dado de impacto número 22. La única desventaja es que esta pila no es compatible, por ejemplo, con la del taladro en el que yo había subido un video, que es este, Adverse. Pero a lo que veo, sí va a ser compatible con una esmeriladora que pronto voy a comprar. Entonces, pues, vamos a hacerle algunas pruebas. Ahorita los veo. Bien, amigos, pues esta llanta de mi camioneta, la acaban de parchar y la apretaron con llaves de impacto neumáticas, de esas que aprietan muchísimo. Y pues voy a tratar de quitarla con mi llave Adverse. Con una mano estoy grabando y con la otra voy a intentar quitarlo. Ah, se me olvidó decirles que tiene dos modos. Uno es para que haga como una ráfaga y pare, y el otro es continuo. Voy a cambiarle al continuo. A ver. Listo, ahora sí ya, vamos a quitarle. A ver. Ahí está. Les digo que si estaba muy apretado. Vamos ahora a ponerlo. Nada más primero hay que llegarlo, si no se barren. Con eso es suficiente. Vamos a quitar otra. Listo, como vieron, pues sí la quitó. Digo que esto está demasiado apretado. Si tú las aprietas con una cruceta, pues las va a quitar muy fácil. Pero les digo que esta llanta la apretó el de la Vulca con una llave de impacto neumática, que esas son pues de las más potentes. Vamos a apretarla. Listo, con eso tiene. Como ven, sí está muy potente. A mí me sorprendió por el precio. Yo la conseguí en 1240, creo. Ahorita está en promoción en 1040 pesos. De hecho, me andaba animando a comprar otra. Como ven, ahora vamos a calar en un carro, en un Jetta y en otra camioneta. Ahora vamos a tratar de quitar unas de este carro. Como ven, esta pues salió de volada. Miren. Les digo que para sus carros va a estar demasiado fácil. Yo la compré también para echar mecánica, cambiar suspensión. Y ahora vamos a apretarlo. Es que iba pasando gente. Me da vergüenza. Con eso. Ahora otra.
ver. Ya salió. Ahora vamos a apretar. Ahí. Listo, amigos, pues ya pudieron ver que pues si tiene bastante fuerza, pues aprovechen si están buscando una llave de impacto. Yo tardé mucho en decidirme cuál comprar. Me llamaban la atención otro tipo de llaves de impacto de China, que son así como copias de Makita, o hay otra también que es la marca Teno, también se ve muy padre. Pero pues esta me gustó por el precio, la relación precio-calidad que tiene. Ya no le pude quitar los birlos a otra camioneta porque me faltó un dado largo, ya que esa es de tuerca y el tornillo que sale está muy largo y los dados que tengo son chicos. Pero pues ya después subiré un video de arreglando alguna suspensión de mi carro o de otra, echando mecánica en otra parte. Para que vean la utilidad que tienen estas llaves de impacto. Y pues hasta aquí el video, espero les haya gustado, se suscriban y le den like. Y pues yo les grabo los videos de pruebas reales y todo para que vean cómo funcionan las herramientas.